que las fuerzas del agua no eran tan fuertes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio da Luz, bienvenidos a Lisboa. Hoy tenemos un partidazo preparado para todos ustedes. Yo ya sé cómo va a quedar, así que ustedes disfruten tranquilos. Acá sabemos qué es lo que pasa. Con Mario Alberto Kempes, le saluda Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. El Benfica contra el Real Madrid. Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo. Así es como se va a parar en la cancha el Benfica de hoy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizá uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. El Real Madrid llega a este partido formando así. Había muchas ganas de ver este equipo, un conjunto que generalmente con su estilo lo que pretende es tener siempre el balón. Partido que nos divierte mucho además, porque es continuo el traslado de la pelota. Mencionaremos nombres casi de manera interminable, porque lo que hacen estos es en el corto traslado del juego preparar la jugada para llegar al arco. Nunca llegará un presidente a esta institución del Real Madrid dejando una huella tan fuerte como la que ha dejado Santiago Bernabéu en la institución, por más intentos que hagan. Sí, no, eso está claro. Le pusieron un estadio tan emblemático como es hasta el día de hoy, desde que lo comenzaron a hacer, el nombre de ese gran presidente que llevó al Madrid a lo más lindo y a lo más grande, con muy buenos jugadores y ganando prácticamente todo lo que jugaba. La tiene Karim. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Admirable lo de Benzema, ¿eh? Todos pensaban que iba a buscar una pared, pero se animó de media distancia y la clavó. Y acá seguimos con el partido 1-0. Karim Benzema. Y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario. Draxler, Fernández. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Ferland Mendy. La tiene ahora Valverde. Promete el avance de este equipo ahora. ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid. Toca un compañero. La tiene Karim. Esto que no merece reclamo alguno, era claro offside.
Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid. Brillante cambio de juego. João Mario. Es buena esta para el Benfica, puede serlo al menos. Mira esa bombeta que me han dado. Oportuno y salvador el movimiento. Llueve el córner al centro del área. Draxler. Fernández. João Mario. Metió el centro. ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Señor director, por favor, ¿me repite este centro? Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Valverde, Vinicius Junior. Benzema. Es así, se tapan los centros. La tiene Karim. Modric controla el pase. ¡Gol! Y con esto le vuelve el alma al cuerpo. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Se reinicia todo el Benfica con tiempo para empatar. Eden Hazard. João Mario. David Neres. David Neres. Toca bien la pelota este equipito. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. El córner que llega al área. Lucas Verísimo.
Otamendi. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Rafa. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Mira cuánto más! Ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Y Rolando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Tchouaméni con la número 5. João Mario. David Neres la tiene. Rafa. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Quieren una mejor oportunidad. Acá con esto ganan. No. Esto no vale. El gol estaba en fuera de juego. Alex Grimaldo. Grimaldo. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. David Neres. Rafa. Le va a pegar. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Se viene el tiro de esquina al área. Horrible despeje, la jugada continúa. Parece que este es el fin de la jugada. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Eden Hazard. Modric controla el pase. ¡Qué buena tapada! Ahí va a meter el córner. Se termina el peligro con esto. Lo tiene Rüdiger. Avanza el cuadro merengue porque le dieron la ventaja. Esta no la falla. Bien ahí para repeler el disparo. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Al córner al área.
Draxler. El balón de Otamendi. Verísimo. Rafa. Entré sin dudar. Valverde. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! El pase aquí va bueno. Termina todo esto en posición adelantada. Draxler. João Mario. João Benítez con la número 5. Esto es lateral. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Lleva la pelota bien en zona de ataque. ¡Esto va a gol! Tapó Courtois, la pelota no sale. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y cómo sigue apoyando esta gente al equipo, Fernando. Escuchá, saben que están muy cerca. Valverde. Balón de Benzema. Sí, Valverde. Ahí la tiene Modric. Qué bien ha defendido. Esto lo gritamos. ¿Cómo hizo para tapar esto? Y este balón que va al córner. Servicio al centro del área gracias a Modric. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Grimaldo. Fernández. Alex Grimaldo tiene la bocha. Otamendi. Cambia de posesión la pelota. Y se metió por ahí. Modric. Ahí la tiene Karim Benzema. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Acá con esto lo ganan. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. La va a dejar ahí cerca. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Verísimo. David Neres. João Mario. Lucas Verísimo. Fernández. Es buena esta para el Benfica, puede serlo al menos. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche.
Grimaldo. Draxler. Recibe Draxler. Rafa. Oportuno ese pase. Y de ahí le pega. Se le hizo fácil al final al arquero. Vinicius Junior. Joan Benico, la número 5. Eden Hazard. Ahora la pelota le llega a Benzema. Llegó a cortar, tremendo. Hay córner para el Real Madrid que quiere ponerse arriba. Se viene el tiro de esquina al área. Ha rechazado bien ese córner. David Neres. Rafa. David Neres. Joan Benico, la número 5. Balón para Karim Benzema. Se viene Vini con la pelota y atacando. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. El árbitro ha señalado la falta. Se viene el penal para el Real Madrid. Pueden retomar la senda ganadora de nuevo. ¡Esa pelota no entra! Pues bien que ataja este arquero, che. El córner que cobra Modric hasta el corazón del área. Sí, Valverde. Balón para Vini Junior. Atento que se viene. Esto es por oficio, no va, Marito. Rafa. João Mario. Lucas Verísimo. Esta parece buena, la tiene Karim Benzema, jugada que promete. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. David Neres. David Neres. João Mario. Aquí está Nico Tamendi. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Draxler. Con esto pasan a ganarlo. Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Córner al corazón del área. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. El córner que llega al área. Mal despeje, continúa la jugada. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre.
castigo por haber regalado esa falta, el tiro libre que termina colándose en el fondo. Qué bien que le pegan este tiro libre, ¿eh? Ahí estamos, repitiendo lo que fue un disparo genial, mucho efecto, una dirección inequívoca de la pelota y se transforma en un golazo. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Vinicius, esta puede ser buena, se levanta el público, la tiene Vini. Parecía un ataque claro, se ha escapado. João Mario, David Neres la tiene. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Y ahí le quedó la pelota, Armas. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Vinicius. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Sí, Valverde. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. Se cruza bien ante el disparo. Lo va a pitar. Penal ha pitado el árbitro para el Real Madrid. Se anota, lo empata. ¡Gol! El penal no vale. Qué bien engaña el arquero, ¿eh? Este se tira para un lado, la pelota que entra por el otro y a festejar. Esta película es de terror para los arqueros. Karim Benzema. Otamendi. Mandaron a volar la pelota. Mira esa bombeta que ha mandado. Siempre a tiempo con un buen despeje. Vinicius Junior. Vinicius. Hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. A ver si esto trae peligro. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. Grimaldo. Fernández. Ahí avanza Grimaldo. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Muy buena tapada de este arquero. Pelota regalada. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Balón para Vini Junior. Todavía no encuentra el espacio. Si lo clavan, lo ganan. Tapa muy bien el disparo. João Mario. A ver qué destino tiene este ataque.
¡El disparo! Movimiento aceptable del arquero. Córner al corazón del área. Lo manda desde la esquina, anticipado el centro. Con la pelota Carvajal. Ahí va Rüdiger. Carvajal. Balón de Hazard. Hazard que la protege, busca un compañero. La tiene Karim. Valverde. ¡Gol! La verdad que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba él. Termina el primer tiempo y bronca el hinchado local, Marito. El penal no le gustó. Señores, todavía quedan 45 minutos por delante. Está bien, el penal es medio dudoso, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay que calmarse, queda todo el segundo tiempo. Empieza la segunda mitad del partido. Todo es posible si se pone las pilas, claro está. Este fútbol, el Benfica lo quiere empatar. Buen pase ese. Draxler. João Mario. David Neres. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Es buena esta para el Benfica, puede serlo al menos. Draxler. Busca encontrar la jugada. No. Para hacerle daño a Courtois necesitan pegarle bien primero. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Con la pelota Carvajal. Balón de Hazard. Es bueno ese pase filtrado. Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. David Neres. Rafa. Cuánta técnica para mover el balón, por favor. Vinicius Junior. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Ese es Modric. Eso se llama proteger el balón. Le pegará Modric. Alex Grimaldo. Draxler. Apetecible avance si lo hace bien.
Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Decide reventar la pelota. Rafa. João Mario. Rafa. Atento que mira el arco. No, no, no. Para hacerle daño a Courtois necesitan pegarle bien primero. Benzema. Esa pelota de Hazard. Con la pelota Carvajal. Sí, Valverde. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Otamendi. João Mario. David Neres la tiene. Se viene el ataque del Benfica. No, no, no. Para hacerle daño a Courtois necesitan pegarle bien primero. Draxler. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Ver ahí en la recuperación. David Neres. La hace bien para interceptar. Pajarito Valverde. Aguanta bien esa presión, la cuida. Se ha quedado muy bien con la pelota. Grimaldo. Ahí avanza Grimaldo. Fernández. Recibe Draxler. Julian Draxler. Tremendo el bloqueo. Benzema. Intercepción clave para evitar el peligro. 15 minutos han pasado y el Benfica se guardó la pelota. Y señores, se volcó con todo al arco contrario, busca el empate, pero este se niega a llegar. Veremos si pueden ampliar el marcador. Draxler eligió el centro. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Con la pelota Carvajal. Balón de Benzema. Atentos con esto que puede venir gol. Alta la presión del rival. Le queda todavía media hora al compromiso. David Neres. Es buena esa pelota. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Tenemos cambio en el Real Madrid.
y entra número 3, Ever Militao. ¿Será este el gol del empate? Brillante la tajada del penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba por el otro lado. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Córner al corazón del área. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. David Neres. Un maravilloso bloqueo. De acá se pueden descolgar en transición. Ojo que necesita más jugadores atrás. Con la pelota esperando compañía. Hasta ahí llegó la jugada. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Sí, Valverde. Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Ahí se ve el Real Madrid, un córner para ampliar la diferencia en el marcador. Levanta la pelota. Ahora hay peligro, no lo alejan. Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Encima las poquitas que tienen, fallan. João Mario. El balón de Otamendi. David Neres. Bueno, gente, en cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la vea. Cuidado, que se gesta un posible contraataque. Y esta contra que terminó en la nada. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco. Algo necesita el técnico que cambie en este partido para hacer dos cambios justo al mismo tiempo. Siga, siga, dice el referí. Se viene el gol. ¡Qué manera de atajar el balón! Atento, que parece buena. Fernández. David Neres. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Rápida transición al ataque. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Y bueno, perdió la pelota nomás. Bueno, ahí está. La muestra que el árbitro ni olvida ni perdona. Alex Grimaldo. Rafa. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Mira la trayectoria de la pelota.
Se abre camino sin problemas. Centro que busca el primer palo. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Que sea gol, ojalá que sea gol. ¡Qué buena tapada! Tiro de esquina al centro del área. Casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Otamendi. Aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Ha llegado bien a bloquearlo. Tapa muy bien para alejar el peligro. Eden Hazard. Hazard que la protege, busca un compañero. Buena acción defensiva. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Sigue ahí con la pelota. Acá tiene el gol. Se cruza bien para tapar la pelota. Bien salvado el balón. A pesar de que este equipo atacando es una fiera, solamente llevan un gol de ventaja. ¿Pero por culpa de quién? De este arquero que es un monstruo. Y si devuelven el ataque, es el momento ahora. Verísimo. Guarda con esta que viene el Benfica atacando. ¡Rafa! ¡Brillante! Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Una oportunidad excelente para empatar. Vaya tajada, sacado el penal que no era fácil. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Y el Madrid juega sin tocar casi la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¡La tiene Stala! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota entró. Vaya partidazo emocionante, pero la defensa espantosa, 4-4. Hazard que la protege, busca un compañero. David Neres. Lucas Verísimo. Aquí está Nico Otamendi. Alex Grimaldo. Se viene el ataque del Benfica. Parecía un ataque claro, se ha escapado.
Benzema. Lleva la pelota bien en su medio ataque. Esto lo hace. ¡Gol! El gol de la victoria. Impresionante. Corren todos locos a abrazarse. No importa si vos haces el gol en el 1 o en el 90 y tanto. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. La verdad que le viene a este equipo como anillo al dedo este gol, Fernando, ¿eh? Porque viene muy golpeado, viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya. Y este gol está dando seguramente más drama este partido. Vinicius Junior. Alex Grimaldo. João Mario. Atentos que el empate puede venir en este. Alza vuelo el esférico. Se puede venir el empate. ¡Gol! Llegó el empate justo a tiempo. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. ¿Cuántos goles hemos visto hoy? Se han puesto ya 5-5. Eden Hazard. Esa pelota de Hazard. Valverde. A minutos del último silbato, este ataque puede significar un triunfo puro, adrenalina. Pintaba bien y se le escapó el balón. Hay saque de meta. Echemos un nuevo vistazo al gol que ha empatado el partido. Florentino. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Alex Grimaldo. Rafa, si lo clava lo gana. ¡Uy, lo cerca que hemos estado de gritarlo! Es en Modric. La tiene Benzema. Recupera las águilas. Grimaldo. Este es Florentino. No falta nada. El próximo puede ser el que dictamine el resultado. Hace bien recuperando la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Luka Modric. La tiene ahora Valverde. Es en Modric. Balón para Luka Modric. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Habrá tiro libre para el cuadro merengue.
palo en el poste lejano. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Le ha quedado fácil ese balón. Rafa. David Neres. Se están metiendo en el último tercio con la victoria en la cabeza. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. Se le termina la cancha, sacará desde el arco. Benfica entiende que es momento de hacer una sustitución. Valverde. Ese es Luka Modric. Ese es Modric. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Luka Modric. Podría ser una de peligro, a ver. Mira dónde recupera la pelota. Hay 5 minutos más de juego, así que todo lo demás puede esperar. Jugando con más corazón que cabeza, se vienen ahora para intentar el triunfo. Hay un rebote claro. ¡Maravilloso! ¡Tapadón del arquero! ¡Por él seguimos empatados! Así es, Fernando. Yo creo que este ha hecho hoy lo imposible para mantener el empate y el equipo no pierde. Tsunami de oportunidades en el área. Esto se ha terminado acá, parece. Claramente quería dar la ventaja, pero no, pinta la falta anterior. Valverde. La tiene Karim. Y el árbitro que dice que hay penal para terminar el partido. Se puede romper la igualdad en el último suspiro desde el banchón penal. Parece que se fue falta de amarilla. Y esa fue la decisión de quien mande la cancha. Y no vamos a protestar. Pueden retomar la senda ganadora de nuevo. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Viendo la repetición, siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte. Y vaya si le pegó fuerte y la clavó en un ángulo. Piedad ya, por favor, paren. 6-5 está el marcador. Florentino. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahí lo tienen. Un espectáculo. Mueven la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. Bloquea bien la pelota. Atento, muchachos, que ahí le va la boncha. Ahí ve el árbitro. Mario le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar. David Neres.
ocasión del empate. Terminó el partido y la reacción de la hinchada creo que lo dice todo. Hay descontento general. La verdad que tenían todas las ilusiones puestas en este partido, pero este penal lo dejó muy mal parado y no pudieron ganar el partido.